Porque decíamos que este accidente ocurrió sobre la hora 16:30 en Francia y Santa Cruz. Allí chocaron un colectivo privado que presta servicios especiales para la municipalidad y cuya patente es BUA737. Y esta moto que vemos en imágenes, patente DJM982, manejada por Sebastián Pinilla. La peor parte, y como es casi lógico, se la llevó el conductor del rodado menor, quien fue asistido después de unos 15 minutos por una ambulancia del servicio 911 y trasladado al hospital municipal. Momentos de tensión se vivieron en el lugar, ya que a criterio de testigos y familiares de Pinilla, arremetieron con piedrazos contra la unidad mayor e increparon al colectivero por su supuesta responsabilidad. La policía, les comentaba recién, decidió retirar rápido la unidad para que la situación no pasara a mayores. En consecuencia, minutos después, la unidad fue trasladada, esta que vemos en imágenes, a la puerta de la comisaría Quinta, a la espera de pericias y saber qué pasó en esa esquina angosta y de tierra en el barrio de Villanocito para poder establecer más certeramente responsabilidades de lo sucedido.